¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy. Esta noche hay partido, esta madrugada, en España es a las 2 y media de la mañana, ese Real Madrid-Manchester. Segundo partido de pretemporada, vamos a ver cómo llega el equipo, vamos a ver qué posible alineación puede sacar Ancelotti, porque Arda Güler parece estar ya completamente descartado, su debut va a tener que esperar. Vamos a comentar también esa victoria de España en el Mundial Femenino, ha ganado 5-0 a Zambia y ya está en octavos, va como un tiro, vamos como un tiro en el Mundial, la verdad. Y luego vamos a comentar una salida y otra que parecía una salida, pero al final no. Uno de ellos es Antonio Blanco, se marcha al Alavés, ya es oficial, ayer lo hizo oficial el club. Y otro que parecía que se iba, pero al final no, es Rafa Marín, que podría convertirse el año que viene en el cuarto central de la primera plantilla del Madrid. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ayer hacía el club oficial la marcha de Antonio Blanco, ya sabéis, centrocampista del Castilla, en alguna ocasión ha jugado con el primer equipo, es muy bueno, mucha gente pedía que subiese al primer equipo, yo creo que a día de hoy es imposible, o sea, no hay sitio, no es, lo miréis por donde lo miréis, Antonio Blanco ahora mismo no tiene sitio en el primer equipo, pero es un jugador muy joven y por tanto el Madrid ha decidido venderle, en este caso al Alavés, donde ha estado cedido la pasada temporada. Bueno, pues vuelve al Alavés, se materializa ese traspaso de Antonio Blanco por 4 años ficha y el Madrid, como en otras ocasiones, se ha reservado el 50% de los derechos. Ya pasó con Arribas, ya pasó con Dotor y ahora con Antonio Blanco también se reserva el 50% de los derechos para una futura venta, para recomprarle el día de mañana, dentro de 4 años o dentro de 3, o ya veremos a ver cuándo, porque bueno, es verdad que son jugadores muy buenos que están en la cantera del Madrid, que están despuntando en el Castilla, que incluso han tenido ocasión de jugar con el primer equipo y se les nota algo diferente, pero es verdad también que son jugadores que ahora mismo no tienen hueco en el primer equipo del Real Madrid, por lo tanto, en vez de una cesión, que ya hemos hablado, que a muchos equipos una cesión no les parece suficiente, no les parece atractiva, pues prefieren hacer esta venta, hacer esta especie de traspaso del 50% de los derechos, el jugador se va para allá, se curte en un equipo de primera y a partir de aquí ya veremos a ver, ¿no? Uno que, bueno, pues en principio se iba a ir, que tenía las mismas papeletas que Antonio Blanco, que Arribas y que Dotor para marcharse igual en Madrid reservándose el 50% de sus derechos, era Rafa Marín, el central también del Castilla, central que también ha despuntado muchísimo esta temporada. El Betis estaba muy bien posicionado para llevárselo, para comprarlo. El Villarreal también, ambos estaban dispuestos a llevar a cabo ese traspaso, pero a última hora todo ha dado un giro radical y el Madrid ya está contemplando quedárselo. El Madrid ya quiere quedarse con Rafa Marín y de hecho lo que leí ayer es que los planes del Madrid es cederlo este año, cederlo a un equipo de primera, quizá el Betis, quizá el Villarreal, si es que están dispuestos a esta opción y en vez de llevar a cabo un traspaso quieren una cesión, el Madrid estaría dispuesto, pero lo que quiere es incorporarlo el año que viene e incluso hacerlo jugador del primer equipo para que sea el cuarto central del Madrid, para que suba a la primera plantilla y sea el cuarto central. La verdad que es un tío que tiene unas cualidades físicas impresionantes para ser central en el Madrid, muy joven, 21 años, y ya digo que el Madrid aquí ha dado un paso atrás y ya no quiere llevar a cabo una venta, sino que dentro de un año entra en los planes el hecho de subirle al primer equipo y que sea el cuarto central. Hay que tener en cuenta que el año que viene Nacho vuelve a terminar contrato, que por ejemplo Álava tendrá 32 años, por lo tanto es verdad que no descarto, no lo veo una idea disparatada el hecho de que el año que viene con 22 años, después de haber hecho grandes temporadas en el Castilla, después de haber estado un año cedido en un equipo de primera, pues se convierta efectivamente en el cuarto central del Madrid. Así que nuevos cambios para Rafa Marín, que parece ser que si se queda, este sí. Y ahora vamos con ese partidazo de esta mañana. Las chicas de España han ganado 5-0 a Zambia. 5-0, ha sido un paseo. Después del primer paseo que tuvimos ante Costa Rica, que la verdad que fuimos muy superiores, ganamos 3-0 el primer partido, este segundo ha sido de 5-0. Impresionante. Ya estamos en octavos. Ha marcado Tere Abelleira, un doblete de Jenny Hermoso y otro doblete de Alba Redondo. El golazo de Tere Abelleira, si no habéis visto el partido, os aconsejo que lo busquéis. Ha sido el gol que ha abierto el marcador en el minuto 8, si no recuerdo mal, 8-9. Un trayazo desde fuera del área, desde la frontal, pero lejitos, ¿eh? Desde la frontal, pero lejos de la portería, lejitos del área. Y ha sido espectacular, pero espectacular. O sea, buscadlo porque ha sido un gol increíble. Insisto, un 5-0 y
pues a octavos, ¿no? Van como un tiro las chicas. Yo creo que podemos hacer un papel muy importante. Es verdad que las dos rivales que hemos tenido no son las más potentes de la competición, no son las más poderosas ni las que mejor juegan al fútbol, pero estoy segura de que las chicas van a dar la talla también cuando nos encontremos con selecciones más potentes y mucho más curtidas en campeonatos como este, ¿no? Como este mundial. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, a partir de octavos. Todavía nos queda un partido en esta fase de grupos, pero desde luego las sensaciones son buenísimas, no pueden ser mejores y la única pega, única gran pega, único punto negativo, aunque es muy negativo, es esa lesión de Atenea. La verdad que salía en la segunda parte, no ha jugado de titular y la han tenido que sacar del campo en brazos porque no podía ni siquiera apoyar el pie, apoyar el tobillo. Tiene mala pinta, se ha ido llorando. No sé si se ha ido llorando más por el susto que por la lesión en sí. Vamos a ver qué pruebas le hacen, los resultados de esas pruebas, porque la pinta es malísima. Una pena, es de mis jugadoras favoritas, los que seguís el fútbol femenino y me habéis visto en algún análisis del Madrid femenino, lo sabéis, amo a Atenea del Castillo y espero que, insisto, sea solo el susto, porque la imagen de ella saliendo del campo llorando es devastadora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Último partido el lunes por la mañana, último partido de la fase de grupos y a partir de aquí ya a por los octavos. Y ahora vamos a hablar del partido de esta noche del Madrid, porque se enfrenta a su segundo partido de la gira en Estados Unidos al Manchester United y lo va a hacer sin Arda Güler. Ayer decía que era duda, que tampoco había entrenado con el grupo, que había hecho el entrenamiento en solitario y hoy pues parece que se confirma que va a estar descartado también para este segundo partido, que lo va a tener que volver a ver desde el banquillo y que su debut va a tener que esperar y todos nosotros vamos a tener que esperar y contenernos esas ganas que tenemos por ver Arda Güler en acción. Yo tengo muchas ganas, vamos a ver si es ante el Barça, porque es posible que en el clásico sea su debut. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Que tu debut sea en un clásico, pero hoy que teníamos también ese hype, pues no va a poder ser. Vamos a seguir viendo, eso sí, a Bellingham, por supuesto, y su asociación con Brahim Díaz, que ya impresionó muchísimo en el primer partido, a mí por lo menos, lo bien que se asociaron Bellingham y Brahim. Hoy creo que los vamos a poder volver a ver, evidentemente, juntos. Ayer Ancelotti probó dos equipos alternativos, como ya sabéis, siempre lo hace. En el primer equipo estaban Carvajal, Alaba, Rüdiger y Fran García. En la defensa, en el centro del campo, Camavinga, Tchouaméni y Modric. Y arriba, Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Y en el segundo equipo probó con Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Mendy. En el centro del campo, Odriozola, Kroos y Valverde. Con Nico Paz en esa especie de media punta, bueno, medio 10, 9 y medio que tenía Bellingham. Y arriba, Brahim y Joselu. Vamos a ver qué alineación pone. Yo creo que va a volver a poner a Brahim y a Bellingham de titulares, sí o sí. Algunos medios apuntan a que la alineación podría ser Lunin en portería, en defensa Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Fran García. Esta vez Fran García sí de titular, esto sí que lo pienso. En el centro del campo, Camavinga, Kroos, Modric y Bellingham en esa especie de punta del rombo. Y arriba, Brahim Díaz y Joselu. No sé si Joselu va a volver a ser titular, no sé si va a probar con Vinicius esta vez de titular y que Joselu salga en la segunda parte, quizá adoptando una posición ya de delantero centro. Vamos a ver, pero ganas de nuevo de ver al Madrid. Por supuesto, después del partido estaré aquí para comentar todo lo que haya pasado. Pero ahora quiero saber vuestros comentarios, vuestra opinión, qué os parece todo lo que os he contado, Rafa Marín, Antonio Blanco, las chicas en el Mundial Femenino y este partido que nos espera esta noche sin Arda Güler. Dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejad un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.